tardes, estamos totalmente en vivo aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Y yo estoy muy contenta el día de hoy porque está con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 67. Perfecto. ¿Y de qué nos van a hablar, chicos? El cine mexicano. ¿Otra? ¿Del qué? Del cine mexicano. Perfecto. Y como lo escucharon, pues es un tema muy interesante que pues la verdad a todos nos va a llamar la atención, ya que pues muchos hemos ido al cine. ¿Ustedes han ido al cine? Sí. ¿A qué cine has ido? A Cinépolis. Bueno, es un ejemplo. ¿Han ido a la Cineteca, chicos? No. Bueno, yo se las recomiendo muchísimo, aparte que a veces suele ser más barato que los cines más comerciales. Y bueno, vamos a comenzar con el tema, pero antes quiero saber cómo se encuentran. ¿Desde dónde vienen? Desde el Pedregal de Santa Úrsula. Perfecto. ¿Y cómo se llama su directora o director? Teresa Luminosa Esquivel Martínez. Muy bien, ¿y cómo les fue en el camino? ¿Les costó mucho trabajo llegar aquí? Sí, venimos un poco apretados todos. Pero llegaron. Y bueno, perfecto, pues vamos a comenzar a desarrollar el tema. Y lo primero sería, ¿cómo comenzó el cine en nuestro país? Ah, pero antes vamos a presentarnos, ¿verdad? Lo más importante. Y comenzamos de ese lado, por favor. El micrófono. Hola, soy Valeria. Ajá. Hola, yo soy Ingrid. Hola, yo soy Fernanda. Hola, yo soy Beto. Hola, yo soy Edwin. Muy bien, ahora ya que presentamos a cada uno de los integrantes, vamos a comenzar con el tema. Podemos decir en Micro. Síntesis. Ajá. Podemos decir en síntesis que la fecha oficial del nacimiento fue el 28 de diciembre de 1985. Sus creadores fueron los hermanos Lumière. Franceses. Exacto, franceses. En México nació el 6 de agosto de 1996. Sus primeros espectadores fueron el presidente Porfirio Díaz, acompañado de sus familiares y algunos miembros del gabinete. 12 enviados de los hermanos Rubik proyectaban el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. En principio las películas se llamaban vistas. Algunas vistas ofrecían bailarinas de números teatrales, personajes de leyendas, encuentros boxísticos de violencia. Por el tipo de vista, la iglesia y la prensa iniciaron una campaña contra estas vistas. El gobierno tuvo que intervenir estudiando algún reglamento. Finalmente, estas reglas se publicaron en 1900. Y ¿saben qué? Algo muy interesante, Alberto, de lo que acabas de mencionar, es que cuando vinieron los representantes de los hermanos Lumière, quiero a platicarles esta breve historia. Resulta, ¿verdad?, que cuando ya estaba el invento del cine, fueron a Estados Unidos los representantes de los hermanos Lumière, fueron a Estados Unidos, pero como estaba Tomás Alva Edison, ya había patentado más de 1000 inventos, imagínense. Y entonces Tomás Alva Edison dijo, a ver, espérense, aquí el que tiene que inventar el cine voy a ser yo. Y de ahí entonces los mandaron a volar a los representantes. Y ellos dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Imagínense, dos representantes de los hermanos Lumière. Pues vamos aquí cerquita a México. Y pidieron una audiencia, ¿con quién? ¿Con qué presidente? Con Porfirio Díaz. Exactamente, con Porfirio Díaz, como ya lo mencionó Alberto. Y empiezan a grabar sus primeras cabalgatas. Y de manera, pues, informal o formal, podríamos decir que el primer actor del cine mexicano, ¿quién fue, Alberto? Porfirio Díaz. Exacto, porque lo empezaban a grabar, ¿verdad? En sus cabalgatas, sus paseos en el parque, y ustedes pueden verlo en YouTube, y lo cual es algo muy interesante. Así es que ahí comienza la aventura, pues, del cine aquí en nuestro país. Y, pues, comenzamos. Ajá. Por allá me iban a decir algo sobre, pues, la segunda época. Sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver este suceso histórico? Los orígenes del cine mexicano los podemos rastrear en 1939, en donde Estados Unidos y Europa se involucraron en la Segunda Guerra Mundial, y por lo cual los materiales con los que hacían películas estaban escaseando, por lo que México tenía un lugar asegurado porque inventaron muchos de los materiales con cual hacer películas. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Europa y Estados Unidos se centraba en la guerra, lo cual hizo posible que la industria cinematográfica mexicana, con temas que tenían temas mucho más versátiles. Y sabes,
Y ¿sabes qué, Valeria? Acabas de mencionar algo muy importante. En esta contienda, es decir, en este conflicto bélico que hubo de 1939 a 1945, participa México en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Fue muy breve la participación, pero fue algo muy simbólico, ¿verdad? Porque ¿cuántos mexicanos dicen, ay, yo me aviento a la guerra? Y chéquense, algo interesante es de que yo no sabía que también había participado con inventos como el cine. Aparte de las armas, también participaron entonces con ¿cómo era que los apoyaban, Valeria? ¿Cómo me decías? ¿Que era de las películas? Ah, que tenían temas mucho más versátiles. Mm, eran, o sea, más modernos. Ajá, sí, porque Europa y Estados Unidos se centraban en la guerra, lo que había. Entonces, México se centraba en otros temas. O un ejemplo de largometrajes de la Segunda Guerra Mundial fue Juntos pero no Revueltos, de 1939, o Ahí está el detalle, de 1940, y Cuando quieren mexicano, de 1944. Oh, perfecto. Así que no podemos dejar de un lado el cine mexicano. Y chéquense, también ahí está Luis Buñuel, que también fue un gran director de cine de los 50, que está ahí la de Los Olvidados. ¿Quién la ha visto, chicos? Yo la vi en segundo de secundaria. ¿Quién? ¿Ah, nunca ha visto Los Olvidados? No. Bueno, yo se la recomiendo. Director mexicano, excelente película. Continuamos, por favor. ¿Qué más me pueden decir acerca, por ejemplo, de la época de oro que hubo aquí en nuestro país? Posteriormente podemos hablar de la época de oro, que fue un periodo en la historia del cine entre 1936 y 1959. La época de oro comenzó con la película Vámonos con Pancho Villa, ajá, en 1935, que fue dirigida por Fernando de Fuente. Después de Fuente realizó el éxito taquillero Allá en el Rancho Grande. La producción cinematográfica mexicana es de las mejores. Época de oro del cine mexicano, etapa en la que la industria mexicana logró su mayor potencial internacional. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, Estados Unidos hizo un gran apoyo hacia la cinematografía mexicana. Esto fue por los actores de esa época, que eran bastante clásicos hasta la fecha, y la modernidad en la pantalla. Y aparte, chicos, ¿ustedes cómo piensan que ha influido el cine en nuestro país? Hablamos de un clásico, vuelvo a repetir el nombre de Luis Buñuel. Rápido les digo, Los Olvidados, pues la temática se centra en la pobreza, ¿no?, que había en aquel entonces y que sigue existiendo, y por eso es un clásico, porque es algo que pues no deja de pasar, ¿no?, y pues trasciende la historia. ¿Ustedes cómo piensan que influye este tipo de películas donde muestran la realidad tal vez de un México y en la mente de ustedes, en la mente de los mexicanos? ¿Cómo creen que influye el cine? Bueno, pues yo creo que uh-huh, una película, como usted dice, de pobreza, sí, cuando un mexicano la ve, yo creo que se da cuenta lo que está viviendo en su país. Una película no nada más hace porque sí, una película lleva mucho tiempo y muchas veces está basada en algo de la realidad, o muchas veces no. Pero en este caso la pobreza es muy abundante aquí en nuestro país. Yo creo que si nuestro gobierno, ¿se puede mencionarlo bien? Sí, sí. Nuestro gobierno, nuestro gobierno fuera un poco más inteligente, nuestro país podría ser uno de los primeros en una tabla. Bueno, yo creo que el gobierno no es que sea torpe o algo así, sino que más bien quiere esconder cosas para que el pueblo siga siendo ignorante. Pues yo pienso que igual es un trabajo como en equipo, y por supuesto, pues el cine nos va a mostrar muchas cosas, ¿verdad? Y en este caso, pues Luis Buñuel lo hizo, la pobreza y entre otros temas también muy interesantes. Por ejemplo, algo que yo aterrizo mucho a escuelas secundarias es la onda de Perfume de Violetas. Es una película mexicana, también estuvo en el cine. ¿Quién la ha visto, chicas? ¿Alguna de ustedes? Sí, adelante. Ajá. Bueno, esa película trata sobre cómo es la vida entre unos adolescentes que van a una secundaria. ¿Y qué conflictos se presentan en ese filme? Pues hay problemas y peleas. Problemas y peleas. ¿Qué más me pueden decir por allá acerca de esta película? Ah, bueno, ahí les va. Exactamente, como ya lo mencionaron, pues habla de la vida de unas niñas en la secundaria, algunos conflictos, ¿no?, que la que dice que es tu amiga, a veces pues no lo es. Y cómo pues cada estudiante va a tener una vida diferente, y a veces si no están
tan agradable para él va a repercutir en sus estudios. Y Perfume de Violetas, pues yo la recomiendo mucho. Habla pues de una situación muy real en las familias mexicanas, principalmente centrada en los alumnos de secundaria, y espero que ustedes la vean. Y es un gran ejemplo, ¿no?, de que no precisamente tiene que ver la onda hollywoodense. Y ahí va ligado con la siguiente pregunta. Ustedes, chicos, ¿a qué se van más? ¿A la calidad o al contenido? Es decir, a la forma en cómo te presentan una película o al contenido que tiene. Porque hay películas que te dicen en la escuela, a ver, quiero que veamos una película, pero no tiene que ver con la producción hollywoodense, ¿no? Con muchos efectos especiales, onda de la tercera dimensión. ¿Cómo creen que tenga? ¿Ustedes se van más por los efectos o por el contenido? Ajá. Pues yo por el contenido. Yo creo que no importa como los efectos y así, porque pues lo que me importa es lo que estoy viendo. Exactamente. ¿Como qué otro ejemplo me podrían dar de una película que a lo mejor no tenga tantos efectos especiales, pero que sí te guste? Ay, órale, está padre, ¿no? O sea, el contenido, el mensaje que me está dando. No sé. ¿Alguna película que hayan visto? Que no tenga tanto... Bueno, yo les voy a presumir de una. Hay una que pues es la de Diles que no me maten. Es un filme mexicano y fue basado en el libro de Juan Rulfo. Y entonces, chicos, el filme es bien viejito. Y muchos dirán, ay, qué aburrido, no tiene efectos especiales. Pero la verdad es que está muy interesante porque pues te habla de la vida de campesina, ¿verdad? Con base a las narraciones que tenía Juan Rulfo. Algunas películas que tengan demasiados efectos, que ustedes hayan visto en el cine, que tiene muchos efectos especiales, pero nada de contenido, chicos. Por ejemplo, las de terror que ahorita están de moda. Por ejemplo, a mí siento que la de Avatar tiene muchos efectos y no me gustó nada. No, el contenido no me gustó. Ah, ok. ¿Qué otra película? Bueno, a mí me gustó la de No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez. Ah, okay. Está muy buena, la verdad. A mí me hizo, la verdad no es que sea por nada, pero a mí me hizo llorar, porque pues un padre, al tu hija no tener madre, un padre hace de madre y padre a la vez. Entonces, al ver a morir a su niña, tantos momentos que pasaron, pues la verdad es muy triste, más una pérdida. Y algo que me gusta que menciona Alberto es de que, pues no nada más está echar el cine mexicano es malo, no, que toma lo bueno, ¿no? Y lo dice, bueno, aquí pues el padre jugó el papel de la mamá, y más es un ejemplo en este país donde nos acuñamos tanto de la mamá, ¿verdad? Porque así como hay mamás que se la juegan porque no está el padre, también hay papás, y de ellos a veces como que casi no se les hace difusión, ¿verdad? ¿Dónde está ese papel ahí? Y muy bien. ¿Qué otras películas me pueden mencionar, chicos? Ahorita en noviembre salieron muchísimas, que tienen muchos efectos especiales y nada de mensaje. ¿Cómo cuál me podrían decir? Hace rato estaba mencionando una como de una camarita, ¿no? Que los filman en un cuarto y ya sacaron creo que la 4, no sé cuál sea. ¿Cuál? Actividad Paranormal. ¿Y de qué se trata esa película? Pues se supone que llegan a una casa nueva. Bueno, no las he visto todas, ajá, ni completas. Ajá. Pero se supone que llegan a una casa nueva y entes paranormales los empiezan a atacar. ¿Y tú crees que eso va a tener algún mensaje? ¿Positivo? No. Solamente sería lo único que te podría decir. Como que puro entretenimiento, ¿verdad? Pero nada de contenido, nada que nos pueda aportar algo. Chicos, ¿y otros, algunos mexicanos que ustedes conozcan que han salido adelante por el cine mexicano? Yo sabía que Pedro Infante. Ah, Pedro Infante, bueno, él fue actor. Muy bien. ¿Alberto? Me la robó. Ahí está Tintán también. Ahí tenemos, bueno, hay muchos actores mexicanos, también Jorge Negrete, que fungían como cantantes y también como actores. Y bueno, hay Capulina, exactamente. María Félix, ¿verdad? Grandes del cine mexicano. Y hay muchísimos actores, muchas actrices que han puesto el nombre de México en alto. Y también hasta la fecha, yo la verdad es de que no sé si conozcan a Gael García y a Diego Luna. ¿Cómo han figurado? Guillermo del Toro también han figurado pues en otros países, ¿verdad? Chicos, ¿y qué recomendación le dirían a sus compañeros para que pues vayan un poco más al cine, pero no tanto lo extranjero, sino lo mexicano? ¿Cuál sería el mensaje ahí? Pues yo creo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver películas mexicanas porque no son tan entretenidas como las extranjeras.
Yo creo que el cine mexicano deberíamos de verlo más precisamente porque estamos en México y pues es nuestro país de donde venimos. Entonces, a mí hay veces, muchas veces que me gustan las de Pedro Infante porque creo que me hacen reír más que algunas extranjeras, que algunas no tienen sentido y vas y dices, ¿qué basura de película, no? ¿Para qué gasté mi dinero? Y a veces pasan en la tele las de Pedro Infante. Mejor me quedo en mi casa y me hago unas palomitas. Y esa es una muy buena crítica porque valoramos también lo que pues sigue siendo historia, ¿verdad? De este lado. Bueno, pues yo creo que lo que nosotros hacemos los mexicanos no es tan malo. Deberíamos enfocarnos más en lo que hacemos nosotros que en lo que hacen los demás. Y eso es todo lo que te podría decir. Eso es así como valorar lo nuestro, ¿verdad? Y chicos, hablábamos de la Cineteca, yo los invito a que vayan, hay muchos filmes ahí, hasta inclusive si no tienes dinero, luego pasan películas en la parte de afuera de las salas, y puedes estar echando tus palomitas, claro, hay que ser limpios, y puedes estar viendo muchos filmes, de verdad es muy interesante, perdón, y llega a ser más interesante que pues otros cines más comerciales. ¿Qué creen que, para qué también nos podría servir ver películas de otros países? ¿Para qué no me va a servir a mí ver películas internacionales? ¿En qué me podría servir? Pues para conocer cosas diferentes, ¿no? Sí. O sea, de otros lugares, sino quedarte con lo que tienes. ¿Qué otra cosa me podrían decir acerca del cine? Ah, chicos, bueno, antes de seguir desarrollando el tema, hay más comentarios en el chat. Vamos a ver qué nos dicen las escuelas. Germán. Así es, Estrella. Vamos a saludar a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas y, bueno, viendo el programa de la técnica número 67. Precisamente está la 67 conectada, la 32, la 45, la 80, la 28, donde, bueno, felicitan a los chicos. Y algo de lo que estabas comentando, Estrella, nos dice la técnica 42, que, bueno, la calidad del cine mexicano hoy en día, pues, tiene un periodo de producción muy bueno. El problema es que la difusión en las diferentes salas de cine es muy poca, entonces debemos de difundir el cine que se hace aquí en México, donde nos comenta que también, bueno, pues se abren las salas por mucho tiempo a las películas extranjeras. Y también nos dice la técnica número 67, bueno, pues que la época de oro del cine mexicano fue... como parteaguas de lo que era el México de antes, donde nos mostraba acerca de las tradiciones y la cultura de nuestro México y por supuesto los grandes representantes, Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, bueno, pues dieron mucho de qué hablar en todo América Latina. Eso es todo. Muchas gracias, Germán. ¿Y qué les pareció los puntos de vista, chicos? Y hay algo que me recordó mucho a esta onda de la inclusión, es decir que pues todo mundo tiene derecho a estudiar y también tienen derecho a ver películas. Y no sé si alguno de ustedes ha visto películas mudas. ¿Han visto películas mudas? ¿Conocen a Charles Chaplin? Sí, sí. Bueno, él decía que uno de los mejores cómicos del mundo para él era Cantinflas. Ajá, porque él tiene un humor muy negro, un humor ácido, es decir, con la risa te dice la realidad que se está viviendo a lo mejor en un determinado país o de una una región, de alguna situación en específica. Entonces, con esta onda de la inclusión, ¿tienen compañeros, chicos, que no puedan escuchar o conocen algún compañero de su escuela que no escuche o que no hable? No. Bueno, va a haber escuelas donde sí los haya y para ello está el cine mudo. Ahí, por ejemplo, tenemos a Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, hay otras películas también, La Dictadura, ¿no? El Dictador, perdón, y son muy buenas y no solamente es para gente que sí escucha, ¿verdad? Va a ser para todo tipo de público. Y muy bien, ya vamos a ir cerrando, va a llegar el final de este programa y pues para finalizar queremos que a sus compañeros les den un mensaje acerca de por qué es importante promover el cine mexicano y que a pesar de que luego no tengamos tanta solvencia económica como para poner los efectos de tercera dimensión, el contenido puede ser algo que valga la pena. Ajá. Y comenzamos de ese lado. Yo creo que difundir las películas mexicanas es muy importante porque es parte de nuestro país y vamos aprendiendo cosas también de nosotros, de nuestra cultura y así. Muy bien.
Bueno, yo creo que tenemos que ver pues películas de nuestro país, porque aquí es donde vivimos y podemos aprender más sobre pues nuestro país y así. Y hacer ciertas comparaciones, ¿verdad? Tal vez con otros países. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero hasta luego viendo una película te das cuenta, oye, ahí en Europa se sientan del lado izquierdo en el asiento. Algo tal vez superficial, pero algo ya no es tan superficial. Podrían decir, oye, ¿te has dado cuenta que las calles allá son más limpias? ¿Verdad? Y esta onda, por ejemplo, de Porfirio Díaz, chicos, ellos le gustaba mucho la onda francesa y por eso Porfirio adoptó ciertas arquitecturas francesas aquí en nuestro país, y incluyendo pues el cine, ¿estamos? Y pero aún así, aunque nos parezcamos un poco a Francia, nos faltan muchísimas cosas para poder seguir desarrollándonos como país que somos, como la limpieza. Bueno, yo creo que principalmente es mejor que te deje una película un buen mensaje a solo ver sus imágenes. Es preferible ver cómo está México realmente a ver cosas que no vienen, que son superficiales a cómo somos. Claro, y cuando yo creo que de imagen más bien serían los efectos, ¿no? Porque hay unas tomas padrísimas. Hay tomas que inclusive nada más se toman un ojo, una boca o el corazón, o desde abajo, ¿no? En picada, que les dicen. Y ese tipo de toma te dice muchísimas cosas. Entonces, a mí más bien creo que no sería la forma de la imagen, sino los efectos, ¿verdad? Que no caigamos tanto en esta cuestión hollywoodense de, ay, quiero ya que hasta me salgan chispitas o que salga a bailar el actor conmigo. Ah, y así sí la veo, ¿no? La película. Continuamos, Alberto. Bueno, yo la verdad que les recomiendo que vean películas mexicanas, porque es como les decía antes, es mucho más divertido ver una película en tu casa que en el cine. Muchas veces te tienes que esperar a formarte, a comprar tus palomitas, que en unos 10 minutos te quitan, bajas al horno, le prendes el micro, subes y la ves. Digo, sí, hay comerciales, pero pues nada como estar en tu casa, en tu cama acostado, con tu familia, con personas que no pudieron acompañarte. Y yo creo que una película mexicana aquí en México tiene mucho más valor que una extranjera. Si fuera por mí, tendría que ver más cines que transmitan películas mexicanas que extranjeras. Muy bien, y ¿sabes qué, Alberto? Me gusta mucho tu punto de vista, pero aquí más bien nos está dando una opción para que no dejes de ver cine, ¿verdad? Y que también es bien bonito ir al cine, yo voy a la Cineteca, y es padre también comprar el boleto, ¿por qué no? Más si vas con alguien que te agrada, hasta te sudan las manos. ¡Ah! Pero de verdad ir a ver la película, chicos, ¡ah! Y eso es muy interesante también, pero también me encanta la idea de ver cine en casa. Bueno, yo les recomiendo que vean el cine mexicano, porque los va a enriquecer culturalmente. Ya que, pues, el cine es de nuestro país, viene de nuestros orígenes. Perfecto. Y es todo lo que te digo. Perfecto, muy bien. Y bueno, vamos con la despedida, chicos. ¿Alguien a quien guste, pues, enviarles un mensaje? Por allá comenzamos también, por favor. Un recadito ahí. No sé, un mensaje, un saludo a todas mis compañeras de la escuela, a todos mis maestros. Yes. Pues un saludo a mi mamá, María, y ya a los de la escuela. Un saludo a todos mis compañeros y a mis maestros. Perfecto, muy bien. Yo les mando un saludo a todas las escuelas que ahorita nos están viendo y gracias por acompañarnos. La verdad es difícil estar aquí, pero pues se les agradece que nos vean y que comenten. Que se vea la participación de otras escuelas, no nada más de la nuestra, sino también de la suya. Gracias. Muy bien, ya ves, arrasando aquí. Perfecto. Bueno, yo igual le mando un saludo a las escuelas y a cualquiera que nos esté viendo. Que igual, como dice mi compañero, es difícil estar aquí, pero pues nos la jugamos. Perfecto. Y aquí estamos. Gracias. Y muy bien, chicos, y un aplauso para ustedes, porque están aquí, lo hicieron muy bien, y como lo dijeron, con ciertas adversidades en el camino, pero llegaron y cumplieron, y son un gran ejemplo para sus compañeros, porque están desarrollando la habilidad comunicativa, así que no se sientan mal por nada, al contrario. Y pues muchas gracias por estarnos acompañando, y nosotros seguimos con más programación aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo con la Escuela Secundaria Técnica número 67. ¿Y hablamos de qué, chicos? El cine mexicano. Perfecto, así que no se vayan. Adiós. Muy bien. Ya pasó la inyección, ¿ya ven?